Hola, en este video vamos a hacer el análisis de las gráficas posición-tiempo, velocidad-tiempo y aceleración-tiempo y cómo se relacionan las tres gráficas. Entonces empecemos. Partimos de la gráfica posición-tiempo. Recuerde que el tiempo siempre lo colocamos en la horizontal, o sea, en las abscisas, y la velocidad, la aceleración y la posición la colocamos en la vertical, o sea, en la ordenada. Entonces ahí está la gráfica posición-tiempo. Bueno, ¿qué nos dice esa gráfica? Fíjense que el movimiento nos muestra una curva. Es esta curva. A esta curva pues yo le he trazado unas rectas. Porque es que en la gráfica posición-tiempo, recuérdenlo, en la gráfica posición-contratiempo, la pendiente de la recta tangente a la curva nos da el valor de la velocidad. Y entonces, miren, esta recta verde, estas rectas verdes son las rectas tangentes. Entre 0 y el tiempo A. ¿Qué pasa con esas rectas tangentes? Véala usted. Si ve que a medida que voy avanzando en el tiempo acá, esta recta va siendo más pendiente, más inclinada, quiere decir que acá la velocidad está creciendo, porque la inclinación cada vez es mayor. Y esta velocidad está, fíjense que está creciendo a un ritmo continuo. Eso conlleva aquí, entre 0 y A, en la gráfica velocidad-tiempo, la velocidad tenga un valor creciente continuo, mire, entre 0 y A. Y si la velocidad crece uniformemente al mismo ritmo, quiere decir que hay aceleración. Y la aceleración es constante. O sea, que la aceleración sea constante uniforme, quiere decir que la velocidad crece todo el tiempo al mismo ritmo. Supongamos que ese crecimiento, supongamos que esta aceleración fuera 2 metros segundo cuadrado. Eso quiere decir que la velocidad está aumentando o está creciendo. O que hay cambios de velocidad de 2 metros por segundo cada segundo. Entonces, que la velocidad va a crecer en 2 metros por segundo cada segundo. Si eso fuera así, entonces supongamos que esto es 0, que esto es 1, que esto es 2 y 3, ¿cierto? Supongamos 0, 1, 2, 3. A los 0 segundos la velocidad es 0. Un segundo después debe haber crecido 2 metros, o sea que aquí la velocidad debe ser 2 metros por segundo. 2 segundos después, la velocidad debe haber crecido otros 2 metros, entonces ya va 4 metros por segundo acá registrando. A los 3 segundos, aquí me debe registrar 6 metros por segundo. ¿Listo? Y eso es lo que me está mostrando aquí la pendiente, un crecimiento continuo. ¿Qué pasa entre el tiempo A y el tiempo B? Fíjese que acá se mantiene uniforme, no hay un crecimiento. Mire que aquí empezó de abajo y fue creciendo, pero aquí se mantuvo uniforme entre el tiempo A y el tiempo B. O sea, que como aquí hay uniformidad, aquí en la gráfica velocidad-tiempo, fíjese, hay un solo valor de velocidad. La velocidad es constante. Entonces, cuando la velocidad es constante, o sea, no cambia, entonces la gráfica de posición es una línea recta con crecimiento continuo. Y la gráfica de aceleración, fíjense, la gráfica de aceleración, como la velocidad no cambia, es constante, entonces la gráfica de aceleración me muestra un valor continuo de cero, mire. No hay aceleración, no está acelerando, va siempre a la misma velocidad. Acá, uniformidad, crecimiento continuo. Listo, entre B y C. Entonces, bueno, básicamente lo vamos a analizar es entre B y el tiempo E. Miremos lo que está pasando entre el tiempo B y el tiempo E. Fíjese que acá, esta es la velocidad con la que empieza y a medida que va subiendo, mire que está pendiente. Va disminuyendo. Aquí en la parte alta, miren que la pendiente de la recta tangente es cero. Recuerden que la recta tangente es una recta que toca la curva en un solo punto, ¿no? Entonces habrá una recta que pasa acá y toca la curva exactamente, la recta horizontal, y la toca aquí en este punto. Entonces, aquí fíjense, como fue decreciendo, llegó a un valor cero y sigue decreciendo. Pero ahora aquí la pendiente es negativa, ¿no? Recuerde que aquí como hay un crecimiento así sea pequeño, la pendiente es positiva. Aquí ya la pendiente es negativa, ¿cierto? Y sigue decreciendo hasta el punto E. Miremos qué nos arroja la gráfica velocidad. Entonces fíjense que la gráfica velocidad nos arroja que en el tiempo E empieza un descenso en la velocidad. Aquí en el punto D, fíjense que la velocidad está en cero. Y aquí la velocidad fíjese que pasó a la región negativa. Eso es por las pendientes, ¿no? Recuerde que aquí era la pendiente positiva, entonces
Entonces, por eso aquí la velocidad en esta región está en la región positiva hacia arriba, hasta acá, hasta que llegó a cero. Sin embargo, aunque está en la región positiva, fíjese que va decreciendo. Claro, porque la pendiente fíjese que va decreciendo hasta que llega a cero. Y luego empieza a crecer, pero negativamente. Eso nos va a llevar a mostrar una gráfica con aceleración negativa. Fíjense que esta es la gráfica de aceleración y fíjense que en el intervalo del tiempo B al tiempo E, la aceleración tiene un valor negativo. Supongamos, ojo, supongamos que esa aceleración fuera de menos 2 metros sobre segundo cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Pues sencillamente que la velocidad iba decreciendo cada vez a razón de 2 metros sobre segundo. Supongamos que hubiera iniciado a 20 metros por segundo. Entonces iniciaba 20, 18, 16 y va decreciendo hasta que llega a cero. Que eso es algo como esto que presento en esta tabla. Mire, supongamos que a los 10 segundos la velocidad era de 20 metros. Si está desacelerando a razón de 2 metros sobre segundo, quiere decir que un segundo después, o sea, a los 11 segundos, la velocidad debe caer en 2 metros por segundo. Entonces, si estaba en 20, va a 18. Es una suposición, ¿no? Si sigue desacelerando de la misma manera, sin cambiar su valor, entonces aquí, un segundo después, habrá caído otra vez 2 metros por segundo y entonces irá a 16. Y así, 10 segundos después, ¿cierto? Fíjense. De caer cada vez 2 metros por segundo, se inició en 20, 10 segundos después ya está en 0 metros por segundo. Y el valor de aceleración sigue siendo menos 2. Entonces, fíjense que aquí presento aceleración constante negativa. Fíjense como aquí va decreciendo. Entonces, aquí iniciaría en 20 metros por segundo la velocidad. Decrece a los 10 segundos, ya está en 0, fíjense. Y sigue decreciendo. Y empieza con un valor negativo, ¿no? A los 21 segundos ya es de menos 2 metros por segundo. Por eso está aquí en la región negativa. ¿Listo? Como está aquí en la región negativa, fíjese la gráfica posición-tiempo. Fíjese que aquí inicia un descenso, o sea, inicia a moverse. Recuerde que esta gráfica que suba quiere decir que se mueve a la derecha y que baje quiere decir que se mueve a la izquierda porque este es en una sola dimensión, ¿no? O sea, es a lo largo del eje X el movimiento, ya sea a la derecha, sea a la derecha o hacia la izquierda. ¿Listo? Entonces de aquí para abajo empezó a moverse hacia la izquierda, por eso aquí la velocidad está negativa. Ahora fíjese que hay algo especial entre E y F. Y es que miren que aquí la velocidad ya empieza a tomar un crecimiento. Pero está en la región negativa. Claro, si vemos acá, la pendiente va decreciendo hasta acá. Pero fíjense que acá, la pendiente en este pedazo de curva, empieza a tener un crecimiento. Mire, fíjese que acá viene bien negativa, aquí ya va menos negativa, hasta que llega a cero, mire. Entonces aquí hay un crecimiento, pues un crecimiento negativo hasta que llega a cero. ¿Listo? Y aquí para adelante, pues como no hay cambio de posición, fíjese porque esta es la gráfica posición-tiempo, fíjese que la posición se mantiene la misma, mire, en este. Entonces quiere decir que si no hay cambio de posición no se está moviendo. O sea que la velocidad es cero y por ende también la aceleración es cero porque no hay movimiento. Y así es como se relacionan las tres gráficas, posición-tiempo, velocidad-tiempo y aceleración-tiempo. Y todas dependen una de la otra, o se puede analizar la variación de una en la otra.